A llegar al Grupo Popular para que a próxima vez mida más esas palabras cuando fala de un tema y cuando fala sobre las víctimas del accidente de Angrois. Bien, después falaremos del tren. Señora consejera, en Galicia ya creo que hay un aparcamiento disuasorio. É o do Hospital Álvaro Cunqueiro, que tiene unos precios totalmente disuasorios. Ese sí que es un aparcamiento disuasorio, pero dos que usted fala creo que no hay ningún, ¿no? Ainda. O que hoy se veo hacer aquí, lembrame a los meus tiempos de EXB cuando celebrábamos o Día do Árbol, y ese día todos queríamos, plantábamos un árbol y o resto de los días pues nos olvidábamos de esto. Y ustedes ven aquí a celebrar la Semana Europea de la Movilidad Alternativa. Muy bien, una celebración muy folclórica. Pero, o ven, ausencia total de autocrítica no seu discurso, o ven se debe a ignorancia o ven se debe al cinismo. Pero, siendo objetivos, o Partido Popular no puede presentar un bo balance en la política de movilidad sostible. No es solo un bo balance, es que ustedes no apostan por la movilidad sostible. O sea, un modelo es construir vías de alta capacidad para transporte individual por estrada. Esa es donde gastan 80-90% de sus orzamentos, siendo muy generoso, y eso es donde priorizan todo. Ustedes están no paleolítico de la movilidad sostible, señor consejera. Están no paleolítico. Yo no sé si conoce usted os conceptos de pull and push, si conoce usted los conceptos de cálculo de demanda inducida por la construcción de nuevas infraestructuras, etc. Nada que ustedes utilicen ahora de decidir la construcción de nuevas vías, de nuevas infraestructuras. A movilidad debería de tener un tratamiento prioritario. Claro que sí, ustedes falou do cambio climático y da reducción de la dependencia energética. Para ustedes, políticamente, para su gobierno, ni o cambio climático existe, ni a reducción de la dependencia energética una prioridad para ustedes. Cero patatero, cero patatero. ¿Dónde está la estrategia para el cambio climático, señora consejera? ¿Dónde está la estrategia de la política industrial? ¿Dónde está la estrategia para reducir o consumo energético en el transporte? ¿Dónde está, señora consejera? Aporte algún dato, porque si quiere también repasamos sus orzamentos y decimos cuánto gasta en estradas y cuánto gasta en movilidad sostible. Y mire, menos postureo, sendas peonís, pero ¿qué me está contando? Ustedes le van gobernando 30 años, 30 años a Xunta de Galicia, señora consejera, y las obras, las vías de Xunta de Galicia, ¿en cuántas obras dejaron ustedes una senda peonil? Los seus alcaldes tuvieron no planeamiento urbanístico en conta o desplazamiento a pé das personas no rural, por ejemplo. No, es que las clases de sensibilización no tienen que ser para los alumnos, tienen que ser para los alcaldes del Partido Popular, que para ellos, en la planificación urbanística, los desplazamientos a pé o en bicicleta no existen. Mire, aquí debatimos la ley de estradas. En la ley de estradas nos presentamos enmiendas para que se tuviera en cuenta en las nuevas construcciones de estradas a construcción de viais para desplazamiento en bicicleta y en peonís, y no las rexeitaron. Y ahora me di que vaya a hacer para el futuro 100 kilómetros. No. ¿Ustedes saben en lo rural cuántos caminos veciñais fueron ocupados ante o desleixo dos concellos? ¿Cuántos kilómetros fixo a Xunta de Galicia cuando fixo proyectos de acondicionamiento o de reforma de estradas autonómicas que dejaron un o dos metros para que pudiera andar a gente? ¿Ustedes saben cómo anda a gente en lo rural, ahora en las estradas? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de política para que la gente no rural pudiera andar por las estradas o por las vías? Y ahora ven prometiendo a futuro todo esto. Intermodalidades. ¿Dónde están las estaciones intermodales, señora consejera? Están en el futuro, claro. ¿Dónde están los aparcamientos disuasorios? Siempre son las mismas promesas repetidas. Y después, conceptos que ustedes incumplen y que hay muchos sanos que se utilizan en países donde de verdaderamente se apuesta por la movilidad sostible. Miren, esto uno leyendo en estudios del año 2005-2004, por tanto, la construcción de nuevas infraestructuras de transporte debe estar en total consonancia con modelo territorial predefinido, en donde desenvolverse de forma independiente. No es que fan ustedes. No modelo territorial encaixa su sistema de espacios
con funciones ecológicas, sistema urbano, sistema de infraestructuras de transporte. Así, esta coherencia de encaixe de sistemas es motivo más que suficiente para que la planificación de los transportes deba supeditarse a planificación territorial no seu conjunto. Consecuentemente, no deben de aceptarse justificaciones de nuevas infraestructuras en base exclusivamente a estudios de demanda que concluyen con la necesidad de más infraestructura para canalizar una determinada demanda o marche de reflexión territorial no seu conjunto. ¿Cómo están decidiendo ustedes desde Madrid a construcción de A57? ¿Qué están teniendo en cuenta ustedes para la construcción de un carril más en la Ponte de Rande, de un carril más en la Ponte Pasaje? ¿Qué es lo que están teniendo en cuenta ustedes? ¿Tienen en cuenta algún de estos conceptos que ya hay muchos años que se utilizan para quien aposta por la movilidad sostenible? No. No contexto de las infraestructuras entendidas como estrategias territoriales, en el marco de la necesidad de promover un desarrollo sostenible, toda nueva infraestructura de transporte debe ser evaluada desde las siguientes perspectivas: o consumo energético o consumo de suelo. Nada aparece, en ningún estudio de la Xunta de Galicia aparece estos conceptos, señora conselleira. Ampliaciones de red de vial, esto es, do Departamento de Transportes británico del año 2006. Ampliación de red de vial no deben justificarse en términos de beneficios económicos. Si bien es cierto que el desarrollo de una red de transporte fue un elemento básico necesario para el desenvolvimiento económico de las diferentes regiones de Europa, también parece cierto que, alcanzado cierto grado de dotación infraestructural, no cal nos encontramos, y en Galicia también, los beneficios que aporta una nueva infraestructura son más bien reducidos, sino difícilmente apreciables. Seguramente esto no será cierto para todo tipo de infraestructuras. No será cierto en Galicia para el tren, que sí que aportaría mucho valor, sobre todo ambiental. Pero sobre todo, di o Departamento de Transportes británico, puede aplicarse a las infraestructuras viales de alta capacidad, dado que esta red, más ampliamente desenvolta y extendida durante las últimas 5 décadas, de xeito que la construcción de nuevas autopistas aporta poco a la competitividad económica de una región. Ainda así, puede observarse que a menudo se sigue justificando la necesidad de más autopistas para promover el desarrollo económico. Incluso en los estudios que avalan estas actuaciones se estiman los futuros crecimientos del PIB, como ustedes, como la señora Ana Pastor, cuando fue antes de las elecciones a vender ampliación de Rande, que dijo que iba a significar un aumento del PIB de la provincia, un feito histórico. Y están siendo puestos de ejemplo de lo que no se debe de hacer para una movilidad sostenible. Sin embargo, di, al hablar de progreso económico, cada vez es más necesario hacer referencia a inversión en investigación y desenvolvimiento, los incentivos para la creación de nuevas empresas, a formación de mano de obra cualificada. Estos son aspectos más intangibles, pero con mayor repercusión sobre la competitividad económica de una sociedad. Por ahí van los tiros, señora conselleira, no por más cemento indiscriminadamente y sin un mínimo de racionalidad. Después, el concepto de que una mayor oferta induce una mayor demanda. Y ustedes siguen sin calcular el tráfico inducido por las nuevas infraestructuras. Dígame usted un estudio en lo que tengan en cuenta que una nueva infraestructura va a crear nueva demanda. Y para movilidad sostenible, para reducción de los gases de efecto invernadero, las emisiones contaminantes, señora conselleira, no sirve ni siquiera, ainda que fuese cierto, con promocionar nuevas medidas para fomento del transporte colectivo. Hay que reducir o transporte por estrada individual. No vale aumentar una oferta si no se empuja fuera, eso se llama pull and push, si no se expulsa las personas que van en coche individual hacia el transporte colectivo. Y ustedes no tienen una mínima planificación integral de esta política, porque esto debe de ser no o día do árbol, debe de estar, de ser una política transversal e integrada, pensada desde la ley do solo, en la que no hay nada que fale de movilidad, desde la ley do solo a construcción de nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera. Y usted venga a presentar un balance sin un mínimo de autocrítica. ¿Y o tren de cercanía, señora conselleira? ¿Por qué no tenemos un tren de cercanías entre Ferrol y Coruña como es debido? ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se justifica que no tengamos un tren de cercanías? ¿Acaso es un ejemplo de movilidad sostenible? Por lo tanto, señora conselleira, yo creo que lo que veo a decir aquí no es más que promesas futuras y de cuestiones menores. Usted, lo único que pudo vender es un plan de transporte metropolitano, de billete único y después de intermodalidades. No puede presentar ninguna realidad de planes de aparcamientos disuasorios, no puede presentar ninguna realidad de tren de cercanías, no puede presentar ninguna realidad. Dos 30 años que ustedes le van gobernando, no puede presentar ninguna coherencia en la realización de sendas peonís ni de tránsito en bicicleta, cero patatero.
¿Qué ve usted de presentar aquí, señora conselleira? Mate, señor Sánchez, por favor. Na segunda intervención aportaré algún dato máis, pero espero que usted tamén na segunda intervención aporte algún dato máis e algo máis de autocrítica. Moitas gracias, señor Sánchez.